de esa unción profética de Dios for 2018. Para el 2018. 2018. You just start saying, God, show me what you're going to do in my life in 2018. Empieza a decirlo, Señor, muéstrame qué tú vas a hacer para el 2018. Show me what you're going to do in the lives of my children in 2018. Enséñame lo que tú vas a hacer para mis hijos o en mis hijos para el 2018. Tell me what you want me to do, Lord, in 2018. Dime lo que vas a hacer en el 2018. Come on, say amen. Dígame. Amen. Amen. So we're pushing for 2018 now. Estamos empujando para el 2018. Everybody's gonna have to do it in todo the class tonight. Todo el mundo tiene que hacer en oración esta noche aquí. And you want to pick somebody out to prophesy to them. Y vas a escoger a alguien para profetizarle. What you feel like God is gonna do either in January, February, or March. Y le vas a profetizar algo a esa persona para el enero, el febrero, o marzo. Amen. Amen. I'm pulling on. I just like somebody. I want you to tell me what God is going to do in one of those months in my life. Yo quiero que tú me escojas a alguien y le digas qué es lo que va, cosas que van a suceder a esa persona o con esa persona en esos tres meses. So look around. So mira alrededor, mira los unos a los otros. See who you want to prophesy to. Que mira, escoge una persona a quien le quieres profetizar. And some of y'all better pick me and Dina. Y algunos también pueden escoger a él o a mí o al pastor. Amen. 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 And then I need about 5 of you to prophesy what we feel like God is going to do in either America, mm-hmm. our nation, mm-hmm. or this church, okay. or your country, okay. hometown in Mexico, or El Salvador. Voy a escoger 5 personas. Quiero por lo menos 5 personas que profeticen sobre el país suyo, sobre este país o sobre esta iglesia. Amen. Amen. And I want you to you're gonna come up here. Ven aquí al frente. And release that prophecy. Y declara esa profecía. And I want you to press in and tap in. Y yo quiero que usted presione y se conecte. And we have another guinea pig tonight. Tenemos otro you guys can practice on her tonight. She came from out my way. She was at the training with her daughter, I remember. Yeah. Oh, okay, yeah, she was here before. Uh-huh. Okay, so listen. So you guys, El Shaddai will get a team and light her up. Okay, so la iglesia de El Shaddai, Aaron se forme un equipo y le profetice a la hermana. Amen. When people come to this house, cuando la gente viene a esta iglesia, and they get ministry, y se entran en ministerio, they're supposed to leave here, y se le ministra, tienen que salir de aquí, saying, oh my God, they blessed me. Y tienen que salir de aquí sintiéndose llenos y diciendo, wow, qué bendición. Oh my God, the anointing was so strong on them. Que se vayan de aquí diciendo, wow, la unción en esa iglesia es poderosa. Oh my God, their prayer and prophetic teams are powerful. Wow, la gente ahí, los equipos, los líderes son proféticos, poderosos. Say amen. Diga amén. Say amen. Amen. Your ministry, it will live on. People will talk about it wherever they go. Y la gente, su ministerio va a subir más arriba del techo y la gente va a hablar de lo que está sucediendo. They're powerful prophetic people over there, anointed by God. Van a decir, oh, gente poderosa, profética, ungida de Dios. Not that El Shaddai. No, I see la iglesia, El Shaddai. No real anointing. No fire. Otra más, no fuego. No van a decir eso. Amen. Amen. No, no, man. No, no, no. No, eso no van a decirlo.
You bless. God is building up anointed prophetic ministry. Dios está bendiciendo, Dios está levantando, equipando gente profética poderosa. I want you to take pride in that, like, or what's a better word, or a respect, honor, ownership, honor for that. Sí, usted tiene que sentirse que esa es su identidad, que eso es suyo y que nadie se lo puede quitar porque Dios se lo dio. That when people encounter you, their lives are changed. Para que cuando tú encuentres con gente, sus vidas cambian, son cambiadas. So you can't be scared. You have to be a team, anointed and bold to bless the lives of people. No puedes caminar con miedo. Tienes que tener esa confianza, ese valor y declarar con autoridad. Amen. 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 Say yes. Amen. Dígame. All right. So look around. So mira alrededor. And see who you want to minister to. Y mira y escoge, choose. Escoge a alguien que tú quieras ministrarle. Okay. Now, let me ask. I'm going to ask them what I said to do. What did I say do today? Yo te voy a preguntar lo que yo acabo de decir que vamos a hacer. Que yo acabo de decir que vamos a hacer. Tell me. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entendiste lo que vamos a hacer? Yeah, just tell me what I'm telling. Dígame. ¿Quién? No, you. Who? Yes, you. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a profetizar? Lo que puede pasar. Pedirle primero a Dios que nos muestre qué es lo que va a pasar para el 2018 y así mismo profetizar a cada uno de los hermanos. Y yes, she said. Yeah, that we're going to prophesy over the people, you know, what's going to happen. 2018. The next 3 months. For the next, para los próximos 3 meses. Yes. Okay. And who's gonna? Then we have another group of people who are gonna prophesy either over what? So vamos a tener otro equipo de personas, otras 5 personas que van a profetizar sobre qué? Sobre qué van a profetizar esas otras 5? Las otras 5 personas con la hermana que vino. He said to prophesy over the lady that's visiting us tonight. Okay, yeah, that's it. But what else did I say? That's good, but that's ¿qué otra cosa es? What else did I say? Vamos a profetizar sobre los países, nuestros pueblos. Over our countries, over our people, over the nation. Okay. Amen. For the nation. So I'm going to give you a few minutes. Te voy a dar unos minutos. To pray and seek God. Para que ores y preguntes y busques a Dios. And I want a couple of you. Y quiero un par de ustedes. To make it easier. Para hacerlo más fácil. Just prophesy over the nation of America. Para que profeticen sobre la nación de Estados Unidos. Or what you feel like God is going to do in America. Lo que tú sientes que Dios va a hacer en este país. Amen. Amen. And those of you that are part of El Shaddai. Y los que tienen el corazón aquí en la iglesia en El Shaddai. To prophesy over like what you think God is going to do in the coming year over El Shaddai. Y que lo que tú sientes en tu espíritu que Dios va a hacer en este año que entra aquí en esta iglesia. And that what you think God is going to do in Prophet Shields and. Y lo que tú sientes en tu espíritu que el Señor va a hacer en el profeta Shields o en la profeta Dina Ramos. Amén. Amén. Come on, get excited. Somebody clap your hands and do something. Emocionate, aplaude, diga algo. Gloria a Dios. How many of you are you scared? ¿Tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? All right, so I'm going to give you a few minutes to seek the Lord. Everybody's going to have to do something. Todo, te voy a dar unos minutos para que estés listo, para que ores, pero todos van a profetizar. There's no escaping. No se van a escapar. And then El Shaddai will get a team together and prophesy to our Christmas guinea pig. Well, y vamos a tener varias personas de aquí de la iglesia que le profeticen al hermano.
What they don't know, what's a guinea pig to them? That's like ¿cómo se dice? A tester or conejo de India, right? Yeah, yeah. So she's just a tester, test person. Well, you can test out your anointing on her. So tú vas a probar esa unción con ella, la vas a practicar con ella. Hallelujah. Amen. Amen. Gloria a Dios. And you can prophesy about Santa Claus. Amen. Y tú vas a profetizar. Praise the Lord. Amen. Gloria All right, you got a few minutes. Seek the Lord. Pray. Okay. Unos minutos, vamos orando. Get quiet. Calladitos, todo el mundo orando.